Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Enfrescados Podcast, el podcast. Sí, todos hacen eso ya. Hoy todos lo hicieron lo mismo, es una extraña manera de entrar. El día de hoy, amigos, tenemos a la banda estelar de este Festival Internacional de Cine en Orizaba. La neta, muchas gracias por haber venido. Ah, ya estoy diciéndolo en nombre de todo Orizaba, ¿ves? Así. Pero muchas gracias por haber venido a este festival, por ser parte de la cartelera. Y lo que hicieron hoy estuvo muy chingón. Ahorita platicamos de eso. Después los vamos a ver en vivo, por supuesto. Estamos esperando el gran momento. Y les agradecemos que nos hayan prestado el espacio para platicar un poquito con nosotros. Entonces, no sé si quieran presentarse frente al micrófono. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros somos Nortec, Bostich, Más Posible, Pepe Moc, Ramón Amezcua. Muchas gracias por haber venido y gracias por la oportunidad. Estábamos platicando antes de comenzar de lo importante que es el sonido en una película, ¿no? Lo importante que es el sonido en una película, pero tenemos la ventaja de que el tiempo no ha pasado en vano y que ahora se pueden musicalizar películas con otro tipo de música, ¿no? ¿Cómo es que ustedes han entrado a este tema? Para todos los despistados, pueden ir y buscar la cartelera de qué se trató, pero estuvieron musicalizando recién una película. ¿Cómo es este proceso de ustedes como músicos llegarle a una película y decirles, pues yo quiero reinventar lo que se estaba contando a través de la música de una película que tiene, ¿qué? ¿Más de 100 años aproximadamente? ¿Cómo es esto? Bueno, ya habíamos participado en algo similar, que era una película, de hecho, de acá de Veracruz, El Puño de Hierro. De hecho, es uno de los primeros directores, ¿no? Y bueno, en esa película, pues lo que hicimos fue más que nada con un sonido Nortec. Así fue como hicimos todo el soundtrack. Pero un norte casi más más tranquilo, más pacheco, así como por ese lado. Entonces, fluyó muy bien, la verdad. Y luego hicimos El Tren Fantasma, también de un director veracruzano, también de hace 100 años. Y esa película, pues bueno, ya como que la presentamos en varias partes y así fue como luego el Instituto Alemán se acerca con nosotros para que musicalicemos esta película de Paul Leni. Y bueno, acá pues dijimos, bueno, es que ya el otro ya lo hicimos con Norte, que ya está muy trillado, pues mejor vamos a ponerle sonidos de acá del sur, de sonidos, percusiones mayas, sonidos mayas y música electrónica, hasta ambientes, sintetizadores. Y así fue como nos conectamos con las escenas y le dimos así, de hecho hay partes que son hasta medio graciosas, ¿no? Que de repente, o romanticonas, ¿no? Se pone también así como de baile y... Entonces, la verdad, nos divertimos bastante con esa película y así fue como han estado saliendo ese tipo de proyectos. ¿Cómo le entran a hacer este tipo de materiales? Porque supongo que, al final de cuentas, todas las obras de arte son producto de su época, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran a una obra que ya tiene años, que tiene una historia, ¿cómo es que ustedes dicen, bueno, vamos a comenzar a diseñar un sonido que tal vez no fue preparado exactamente pero para la película, ¿no? Es totalmente contemporáneo, pero ¿cómo le entran a decir, pues yo quiero contar, quiero decir a través de la música cosas que a lo mejor yo estoy observando? Entran desde los sentimientos, desde también hay quien puede entrarle desde algo académico y decir aquí significa esto y es una referencia a tal cosa, entonces voy a hacer un sonido como de Brian Eno, ¿no? Hay quien te puede decir algo así, ¿no? Pero a lo mejor hay quien viene a divertirse. ¿Cómo le entran ese sonido? Sí, bueno, cada película tiene su discurso y en este caso cuando tuvimos la invitación del Centro Cultural Alemán en Monterrey fue tener una conexión con Alemania y México. Y en este caso, Pepe y yo, pues tenemos una, por así decirlo, una escuela de música electrónica desde los 70s y 80s con Kraftwerk y Krautrock y todos los grupos alemanes que de una manera, ahora sí que automática, nosotros proyectamos pues todas esas influencias con nuestra música, con música electrónica. Y la conexión en este caso pues era con México y ya habíamos hecho lo de Norte, como comenta Pepe. Y en este caso, pues se nos dio la oportunidad de estar en Mérida en un estudio de grabación y nos prestaron muchísimos instrumentos de un museo, instrumentos auténticos. Y ahí la cuestión era cómo íbamos a incorporar estos sonidos. Como no hay un registro de la música maya tal como se tocaba en aquel tiempo, pero sí están los instrumentos. Entonces lo que hicimos fue tomar todos los sonidos que grabamos
y procesarlos a través de diferentes tecnologías, diferentes secuenciadores, algoritmos y todo, generar música e incorporarla con la música electrónica y que cada pieza tuviera que ver con las escenas. Y muchas escenas son muy chistosas porque parecen algunas grotescas, uh-huh, y se pueden inclusive poner música, nosotros media romanticona, como comenta Pepe, sí. O música muy, imágenes muy escalofriantes, ¿verdad? Por ejemplo, la ahí que estaba ahí con Iván el Terrible, y nosotros pues poner unas percusiones, unos ritmos, y de eso se trataba, de que las personas tuvieran la conexión con las imágenes, pero a la vez que estuvieran conectados con la música que estábamos creando Pepe y yo. Fue un proceso realmente divertido y para nosotros innovador en lo que ya habíamos hecho antes como Nortec. Ustedes como proyecto, ¿qué tanto? Bueno, aprovechando que estamos en este marco de la Feria Internacional del Cine de Orizaba, para ustedes como proyecto, ¿qué tan importante es el cine para su creación creativa? Yo entiendo que como cualquier artista encuentran inspiración en varias otras formas de expresión. ¿Ustedes cómo es para ustedes el observar cine, el ver cine? ¿Qué tanto les inspira? Pues bueno, o sea, pues a nosotros, bueno, la parte visual siempre nos ha inspirado, ¿no? O sea, Nortec, de hecho, siempre cuando es el proyecto, cuando es en vivo con los músicos y todo, traemos nuestros propios visuales y hacemos historias, hemos hecho ejercicios audiovisuales, incluso tenemos, bueno, en mi caso tengo varios proyectos que son audiovisuales que incorporan la música y una especie de corto. O sea, como trabajo más que nada como en cortos. Y lo último que hice fue una película, que tenía que ver con el mito de la serpiente del conocimiento, el mito de los primeros pobladores de la Baja California. Entonces ahí se hizo algo abstracto, como relacionando las carreteras y la ciudad con todo lo que, con todos estos movimientos de los primeros pobladores. Y hemos siempre estado conectados, ¿no? Obviamente con lo visual. También, uh-huh. Ajá, lo visual y eso es lo que siempre nos ha inspirado mucho, ¿no? A veces incluso Ramón y yo siempre traemos las cámaras y andamos filmando cuando vamos a cualquier parte. Hemos trabajado en Mutec, en proyectos audiovisuales y en otros festivales. Incluso también se ha expuesto en algunos museos, o sea, estos proyectos. Desde hace ya tiempo, o sea, y ejercicios así de que incluso hasta cosas que no nos inspiran, Claro. Bueno, claro. O sea, por ejemplo, una vez nos invitaron a España en el 2005 y llevé un proyecto que se llamaba 3D TV. Le puse como el nombre de un proyecto de un tío que tenía su grupo electrónico. Pero este proyecto eran tres pantallas donde tenía puros programas bien cutres de Televisa y así. Uh-huh. O sea, como de novelas y concursos y pues pura... El iceberg, llamaríamosle ahora, ¿no? Sí. Estas cosas como ya, sí. Y en cada pantalla veías todos esos, o sea, veías todos los programas y el audio pasaba a través de unos filtros y a través de unos módulos. Entonces tenía tres joysticks y cuando movía los joysticks, pues estabas generando una especie de música ambient con la basura de visual, ¿no? Sí. Entonces hemos estado siempre de una u otra manera haciendo cosas... y siempre pues lo visual es muy importante para ambos. De acuerdo. Sí, bueno, yo también creo que también uno expresa de una manera inevitable también tus influencias, ¿no? Claro. Y el cine ha sido parte también de del arte que todos hemos estado participando como espectador o como productor. En nuestro caso, pues bueno, yo creo que también es una oportunidad cuando nos invitan a un proyecto de estos, pues imaginarse cosas que te apasionaban, ¿no? Digo, por ejemplo, cosas de Fellini o cosas de Kubrick y es la manera en que musicalizaron cada una de esas obras, pues te impacta tanto y cuando nos invitan a un tipo de proyectos, pues tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos. Y yo ya me imaginé 2001, dicen el espacio musicalizado por Norte, ¿eh? ¿Cuál les gustaría o qué película les gustaría musicalizar? Si les tuvieran dado la oportunidad de escoger la película que ustedes quieran, uh-huh, ¿qué película musicalizarían? A mí me gusta una película que se llama Satiricón de Fellini. Y esa me gustaría muchísimo porque pues es una de las películas que me impresionaron desde muy chico, la verdad casi pues muy adolescente, entonces
Sí, pero bueno, yo creo que esa, hay muchas, te puedo decir, sobre todo las futuristas, pero en el aspecto surrealista y de ese rollo, me gusta mucho Satyricon de Fellini. Claro. Ah, ¿también? Sí, también una para la anécdota. No, no sé, o sea, bueno, no la tengo en mente, casi siempre es como que como se va presentando y si algo me gusta, ¿no? Pero sí es, o sea, siento que cuando hay una musicalización, yo creo que sí te conecta bastante con la película. O sea, yo recuerdo que, bueno, un amigo lo invitaron a musicalizar, también parte de Nortec, a esta película de la de Gravity. Okay. Pero al final como que a los directores no les gustó. Bueno, eso ya me enteré después. Sí, claro. Pero no les haya gustado porque él sacó su material y estaba muy bueno, la verdad. O sea, yo creo que sí le quedaba. Pero yo no supe si, o sea, eso me enteré después. Y como que más bien los de la película decidieron meter a alguien comercial, no a alguien así como de renombre Sí. ahí. Sí. Música, pero no les gustó que no haya sido alguien comercial. Exacto, Sí, exacto. exacto. Pero yo lo estaba en Ajijic. Recuerdo mucho porque dije, ay, la voy a ver. O sea, pero era un cinito así de, ¿no? De análogo. Sí. Entonces ya estaba viéndole y empezó la música y dije, wow, está genial, la música está increíble. O sea, la verdad me voló la cabeza y estaba así como tripeando así. Dije, wow, o sea, haz de cuenta que ya iban los primeros minutos, no sé, digamos 15 minutos y era espectacular. O sea, bueno, como sonaba. Pero luego ya cuando veo que empiezan a hablar y escucho las voces, es que era que el proyector, o sea, bueno, la luz no estaba, estaba fluctuando. Ah, Entonces okay. hacía unas disonancias bien padres. Y ya después cuando me di cuenta de eso, dije, órale, es el... Y ya dije, ¿será que es ¿Es Fernando? así era o no era así, Era no? exacto, era así o no era así, ya vi los créditos, no estaba. Pero bueno, dije, seguramente está bien fea la música. Y ya cuando después ya la vi ya en un, digamos, en formato digital, dije, ay, bien comercial. O Claro. sea, como que... Perdió la Sí. experimentalidad que tenía, Pero ¿no? mi experiencia que tuve en ese cine, que yo creo que la luz no era... O sea, la electricidad estaba haciendo que la Sí. cinta sonaba así como, no sé, como Pink Floyd, una cosa así. Que ¿Quién era puso a como Life from era Pompeii un en tape esto, ahí no? que oscilaba. Pero ya después Ya. cuando veo que las voces también oscilaban, dije, ah, no, es que está aquí, esto está descompuesto. Ustedes que tienen la experiencia y sobre todo porque, repito, lo que acabamos de ver ahorita, pues, lo que hicieron y lo que musicalizaron yo siento que llega o hace recordar como este nivel de que en los teatros viejos realmente alguien estaba proyectando a alguien, algo y alguien le estaba musicalizando con algo que el director dijo, así quiero que suene mi película. Y reinventarlo de la manera que lo hacen ustedes es una experiencia muy cabrona de ver, de observar, pero adicional a eso... Ah, ¿hubo alguna vez algún soundtrack, alguna banda sonora que a ustedes les haya vuelto loco y que tengan puesto en la memoria? Tú mencionabas hace un momento, Ramón, sobre Kraftwerk, ¿no? Cómo Kraftwerk, o sea, es un pináculo de lo que significaba ver de pronto a tres tipos con sintetizadores y ya, ¿no? Algo que les haya experimentado, algo así. Sí, bueno, ha habido soundtracks. Bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Yo primero escuché, antes de ver la película, el soundtrack de Espacio Odisea 2001. Y el disco, pues era un niño prácticamente. Y me acuerdo que yo ponía a bailar con mi hermana los valses. Y luego cuando llegaban las piezas de Ligeti o el Strauss o todo ese soundtrack para mí fue como muy alucinante y veía las imágenes de la portada del disco y pues me imaginaba la película y ya cuando me tocó verla, pues sí, explotó mi mente, o sea, total, pero así, en música electrónica yo creo que la película que me explotó así fue la de Naranja Mecánica porque el soundtrack fue de música electrónica y yo no sabía realmente cómo funcionaban los sintetizadores ni cómo funcionaba todo eso, entonces esas películas creo que me marcaron muchísimo. Excelente. Te toca. Ya me perdí ahí, por lo que ya no sé. Sí, no, pero es bueno, yo siento que esa experiencia que tenemos con la música es tan importante desde varios puntos de vista. A nosotros somos fanáticos en todo el proyecto de Enfrascados Podcast, somos fanáticos de su proyecto, nos late mucho lo que están haciendo y nos gusta personalmente que una feria, porque como les los menciono, es el primer festival, la primera edición, que grupos como ustedes se den la oportunidad. Yo sé que a lo mejor en dimensiones no es algo a lo que estén acostumbrados, están acostumbrados tal vez a dimensiones o a
proyecciones mucho más grandes y eso. Pero para nosotros que bandas como ustedes vengan y apoyen estas propuestas, se nos hace muy interesante, muy importante. Y justamente son el pie de cañón para que más bandas hagan cosas como estas, se aventuren a hacer este tipo de sonidos y justamente también atraigamos a más personas que muchas veces se ven alejadas porque, ¿qué dicen cuando escuchan que es un festival de cine? Oh, es un güey haciendo cine de autor por 3 horas y que nada más lo entiende él, a menos que vengas con un ajo encima, ¿no? Entonces sí, ya es divertido, ¿no? Pero de todas formas está chido que más gente se acerque a través de un contenido pues visual, digital y sonoro, ¿no? Que es la parte que dirían por ahí, la música es el lenguaje universal, ¿no? Yo creo que el arte es el lenguaje universal, pero la música es una parte del lenguaje universal. Muchas gracias, de veras, por la invitación y estamos muy contentos, sinceramente, por de estar en la primera edición del festival, el dar la apertura a propuestas que se salen de lo cotidiano. En este caso, nosotros consideramos que pues casi no, son pocas las veces las que nos invitaba a festivales de cine y ha sido como estar musicalizando alguna película. Pero para nosotros sí fue un honor el estar aquí en la primera edición. Y aparte nos sentimos muy contentos. Esa película ya la habíamos presentado en otras ocasiones, pero ahora ha sido una de nuestras favoritas. Muchas gracias por el espacio. Sí. No sé si quieren decirle algo a la gente de Orizaba. Uh-huh. ¿Los trataron bien? ¿Los trataron mal? No sé, ustedes qué. Bueno, teníamos mucha curiosidad de venir aquí a Orizaba. Ya habíamos estado en Jalapa, en Veracruz. Pero acá, pues bueno, nos habían contado cosas muy buenas. Entonces, y aparte que, bueno, hoy trajimos esta película alemana, pero como te decía, ya habíamos tenido la primera que musicalizamos así, fue El Puño de Hierro, de Gabriel García Moreno. Entonces, y esa película, la verdad que esa la tienen que ver, porque ustedes, bueno, no sé si todos son de Veracruz, sí, los que están aquí, pero como él es un director veracruzano, estaba bien adelantado su tiempo, estaba increíble su película. De hecho, en su película sale un personaje que él crea, que se llama El Murciélago, y literal es Batman. Sí. O sea, antes de que hicieran a Batman. Antes de Batman, sí. Entonces se ponía era así como que se ponía la máscara y pero en caballo, ¿no? En vez del... Era como un Robin Hood, pero... Sí. Ajá. Y agarraba a los malos y luego ya se quitaba la máscara y pues era así un dandy, ¿no? Claro. Estaba ahí en Veracruz. Como Batman. Y, como Batman, ¿no? Me imagino a Bud Kane diciendo, sí, este güey es súper interesante. Y se me hace que hasta le volaron la idea, yo sí creo. Y esa película Puño de Hierro se filma aquí en Veracruz, en diferentes partes. Creo que sale también parte de Orizaba, uh-huh, salen diferentes lugares. Sí. Hay cosas ahí cerca de Orizaba. Ajá. Y está bien adelantado su tiempo. De hecho, habla de cómo el narco se involucra, pues, ¿no?, en la sociedad. O sea, una película de 1924. Exacto. Lamentable que siga sucediendo. Y es un sueño en heroína. O sea, sí, pues está loco porque... Sí, es loco porque es un sueño en heroína y para aquel tiempo, imagínate, estamos hablando de 1926 o 25. Bueno, 24. Casi 100 años. Sí, un poquito antes de que se incorporara el audio al cine. Uh-huh. Y sí estaba muy adelantada para nosotros. Cuando la presentamos, mucha gente se queda y dice, ¿cómo es posible que traten un tema, que se trate ese tema en aquellos años? Y era un viaje en heroína y pues sí, estaba muy locochón ahí, imágenes que hoy podrían ser hasta censuradas, pero eran, en aquel tiempo era algo chistoso. Por así decirlo. Y ahorita estaría en un talk de películas lisérgicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en su momento era la visión de un director hablando de su realidad y de su tiempo, ¿no? Exactamente. Justamente. Pues, ay, ¿qué les puedo decir? Encantado de que hayan tenido esa oportunidad de prestarnos su tiempo. Muchas gracias por haber venido al Festival Internacional de Cine de Orizaba. Lo tengo que decir rápido porque si no, me trabo. Y muchas gracias. Espero que se la sigan pasando bien. Nos vamos a encantar ahorita con su show. Y pues esperemos que ustedes también se la pasen chido. Sí, muchas gracias. 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 Chequen a ese director, ¿eh? Está bien loca esa película. Está bien loca esa película. Está bien loca esa película.